Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el próximo gobernador de Puerto Rico, Juan Dalmau Ramírez. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un programa especial, como siempre, con ustedes. Yo soy Andrés González Verdecía y esa que está ahí a mi derecha es Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana. Saludos, ¿todo bien, Andrés? En el programa de hoy, como ustedes verán, si ya están viendo esto y no lo están escuchando en formato podcast, está con nosotros una persona especial, que es el próximo gobernador de Puerto Rico, Juan Dalmau Ramírez. Antes de presentarlo y hablar con él de cosas importantes y no tan importantes, queremos aprovechar la oportunidad para darle un agradecimiento a nuestro, es un patrocinador ya, pero que le metió torta, que es algo que ha sucedido muy recientemente. O sea, que es aún mejor. Sí, es más solidario. Es más solidario. Y nosotros no medimos la solidaridad por el billete, pero es alguien que respondió al llamado de ayúdanos a costear la nueva computadora para continuar Radio Independencia. Y la verdad es que hizo una gran aportación mensual, así que le agradecemos a Víctor G. Dávila. Gracias, Víctor, por aumentar tu patrocinio a Radio Independencia y ayudarnos a cooperar en esa, ¿verdad? Esa gesta de conseguir la nueva compu para Radio Independencia. Porque le metí un tarjetazo. Que así es. Ahora así está por que, ahí, que no le diga el tarjetazo que le metí. ¿Verdad? Así que, Víctor, eres el mejor. Muchas gracias. Y ¿verdad? Aprovechamos la oportunidad para invitar a todas esas otras personas que quieran colaborar y cooperar con nuestro proyecto y que siga llegando, que pueda llegar a más gente todavía, ¿verdad? Que se convierta en patrocinador de Radio Independencia. Puede hacerlo a través de radioindependencia.net. Ahí puede convertirse en patrocinador, donar o comprar mercancía de Radio Independencia a través de la tiendita de Radio Independencia. Bueno, ¿estamos listos? Claro, ¿listas? Que sí, seguro, siempre. Bueno, como sabrán, no estamos en el estudio de Radio Independencia, no estamos en formato remoto tampoco. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe, damas y caballeros, yo creo que se debe a que la última vez que el invitado estuvo con nosotros, lo hicimos sufrir, lo sometimos a un calor infernal en nuestra oficina. Y él dijo, pues, que no, que vengan para acá. Y hoy estamos como con abrigo y toda la cosa. Sí, ¿y quién está con nosotros? Bueno, pues, ustedes saben por el nombre. Y dependiendo de si decidí editar este video o no, también porque ha estado sentado al lado de nosotros muy calladito. Está con nosotros Juan Dalmau. Juan Dalmau, ¿y dónde estamos? Estamos en la casa, porque yo sé que ustedes lo han visto en todos lados y el hombre está pegado. Pero nosotros estamos en casa de Juan Dalmau. ¿Cuántos podcasts ustedes han visto por ahí que van a casa de Juan Dalmau? Así que no le puedo dar las gracias por estar en Radio Independencia. No sé si te debo dar esas gracias o darte las gracias por invitarnos o algo por el estilo. Gracias, no. Primeramente, Andrés, Adriana, un placer estar de vuelta en Radio Independencia. Tienes absolutamente toda la razón. Después de la última experiencia, yo aprendí en el arte de la guerra que lo mejor es guerrear contra el adversario en el terreno que más te favorezca. Así mismo es. No, pero en serio, los invité aquí porque ustedes saben que la confianza, el afecto y el respeto que siento por ustedes me permiten abrir las puertas de mi casa, estar aquí en la sala de mi hogar, en confianza. Si escuchan ruidos es porque estamos realmente en mi casa. Están Gabriel y Sofía arriba, está Kira, que es la perra de la casa, y hay personas por aquí, así que si escuchan ruidos raros, no es el sonido, es que están en un ambiente familiar. Así que bienvenido. Muchas gracias, igual bienvenido a Radio Independencia. Antes de comenzar, yo quiero también decir que aquí, como no somos ni ingenieros de sonido ni nada por el estilo, yo espero que esto todo esté sonando de manera prístina. Yo escucho como un hissing sound, hablarlo en buen castellano o algo, que me está sacando por el techo. Pero ustedes no saben lo que yo sudé montando equipo y todo. Yo lo sí más. Sé, yo te vi. No sudaste más que lo que sudó Juan Dalmau en el estudio de Radio Independencia. Mismo es. Bueno. Así que pues. Tú conectabas un cable, yo escondido lo desconectaba para desconcertarte. Mira, lo nítido de este programa, yo creo que el flow que queremos llevar es hasta quitar. Quisiera que te relajaras porque sabemos que has estado en todos lados, sí. ¿Verdad? Y obviamente es un periodo tumultuoso, por llamarlo de alguna forma. Así que estaría chévere hacer una conversación más, ¿verdad? Personal de cómo es este proceso para ti. Porque, gente, obviamente las propuestas y, ¿verdad?, de todos los sustantivos lo hemos estado presentando, Juan lo ha estado presentando en todos lados, pero queremos darle un enfoque también un poquito más personal. Super. Así que yo creo que esa va a ser la línea de esta entrevista.
Así que por ahí vamos. Y esta es la tercera entrevista que le haríamos a Juan Dalmau, la primera en el 2020. La primera entrevista que te hicimos, Juan, fue el episodio 7, noviembre del 2017. Fue solo audio cuando Radio Independencia no contaba con el equipo necesario para grabar. Fue directamente en la oficina del senador Juan Dalmau. Así fue. No teníamos ni luz. No teníamos nada, casi nada. Acaba de pasar María también, estábamos en la pranga. Luego grabamos el episodio 110, que ahí es donde lo pusimos a sudar, y no necesariamente por el contenido de las preguntas, sino por el calor que hacía allí. Las condiciones inhóspitas que creó Andrés Pero. Pero yo recuerdo ese primer episodio, ustedes llegaron, yo no había participado aún, y ustedes abrieron una maletita que tenía dos micrófonos o un micrófono, yo no recuerdo bien. Ajá. Y yo me sorprendió por lo profesional. Cuando ahora veo cómo se han elaborado, veo la cantidad de seguidores, veo la constancia del esfuerzo que ustedes han realizado, las comunicaciones variadas, a la verdad que, de nuevo, me siento bien orgulloso y lo felicito de corazón. Así somos, papi, tú sabes. Si no, tanto así que han aumentado los auspiciadores. Yo así me he sentido mal y me he sentido emplazado incluso de manera directa. Afloja, caballo. Bueno, pero nada, para nosotros es un privilegio que hayas sacado de verdad de tu tiempo, porque sabemos que en la efecto, agenda está cargada. La agenda está cargada. Así que vamos allá. Como dijo Adriana, chequense esos episodios, porque verdad ahí tenemos un episodio del trasfondo de Juan, bien biográfico. Teníamos también otro episodio luego del verano del 19. ¿Verdad? Donde hablamos pues de todo, de ya casi a mitad, más que a mitad del cuatrenio, y ahora que estamos en la recta final, te agradecemos que estés aquí con nosotros. Así que, primera pregunta, ya que has estado tan pegado y estás en todos lados, queremos que le aclares a la podcastosfera y a las redes y a todo, ¿cuál es tu podcast favorito? Y quiero que sepa, y por favor, aquí no puede haber ambivalencia, titubeo. Ninguna. Y por si acaso, mira, aquí está el... Sí, mira, yo en eso tengo que ser objetivo, yo tengo que ser real, yo tengo que decir la verdad. Radio Independencia es el podcast, el padrino, la madrina, para que no los jefes, así que yo, sí, bueno, están en mi sala, no están en mi casa. Por eso, porque te dejamos volar y eso, para que la gente no se nos enchime y la goza, y tú sabes, y te vemos en pelotadura y te vemos en otro sitio, y uno dice, porque se diviertan. Pero bueno, aclarado eso, podemos continuar. Mira, Juan, estamos a pocos días de las elecciones, cuéntanos cómo te sientes. ¿Estás cansado? Mira, realmente no es cansancio. Yo siento una energía que me surge de ver cómo la gente reacciona, lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, que tienden a ser tan intensas y donde típicamente a los candidatos del PIB se les va oscureciendo para evitar que sean una opción. Hemos tenido la oportunidad de una gran visibilidad pública de manera orgánica a través de las redes sociales, a través de la respuesta de las personas. Eso me llena de energía. Lo que me ha resultado drenante es no tener el tiempo suficiente para hacer todas las cosas a las que me invitan, a las que me piden, a las que me llaman, porque primero no me gusta quedar mal, segundo porque es una gran oportunidad de comunicar. En ocasiones son personas con las que uno ha colaborado, te llaman de escuelas superiores, te llaman de amistades de uno que desean de alguna manera que participes de algo, y yo trato lo máximo, pero el día tiene 24 horas y 7 días la semana. Así que esa parte me frustra mucho, me drena por eso, pero de lo demás me siento en la punta del pie. Para estos últimos asaltos estoy listo. Juan, y hablando de tu día, ¿a qué hora cuándo empieza un día de Juan Dalmau? Más o menos, ¿a qué hora tú te levantas en esta, sobre todo ahora en la recta final? Mira, hoy yo me levanté a las 5:15 de la mañana porque tenía una entrevista a las 7 de la mañana en el Canal 4. Eso requería que me levantara temprano para tener tiempo de leer qué noticias habían salido. Y un poco tener calma, tomarme un café, planchar mi ropa. Qué malo, plancho mi ropa, así yo que siempre estoy estrujado por yo, eso. Yo plancho mi ropa, siempre ha sido así. Y si no lo hago la noche antes, pues me toca madrugar más para hacerlo cuando tengo compromisos, televisión o algo. Y de ahí en adelante, pues el día no paró. A las 9 de la mañana tenía un Zoom. Luego más tarde tenía una reunión de calendario. Luego tuve dos entrevistas, una comparecencia con la Asociación de Ferreterías en Puerto Rico, a distancia. Luego me tuve que entonces preparar para ir al Telemundo
donde mostré mis destrezas de cocinero. Ah, lo vi. Y no, no entendí la bullita esa que le tiraste, pero después cogí lo de... El cilantro. Sí, cilantro. Sí, sí. El que no sabe, hay gente que no sabe que es cilantro, no puede gobernar. Así es, imposible. Tú no sabes lo que es cilantro, ¿cómo va? No, no, no se puede. Puede. Se dedique... Puede ser alcalde, pero no puede ser gobernar. Esa es la verdad. Ni cocinero. Sí, busquen pero, eso. Está compartiendo. Pero entonces, después de eso, tuve que regresar para cambiarme porque cayó un aguacero y entonces ir a tomar unos visuales con el Canal 4 frente a la casa del rótulo de Juan Dalmau, Incomoda tu Comunidad Challenge. Ahorita hablamos de frente eso. Frente a una de ellas. Frente a una de ellas, la que tenía más likes, pero realmente también la que provocó todo. Lo hablamos luego, pero la realidad es que... Y luego, pues como ustedes vieron, más tarde tuve otra intervención a distancia. Tuve entonces una reunión que ustedes vieron mientras estaban preparándose y entonces ahora con ustedes. Y se supone que más tarde tengo un Zoom. ¿Y te acuestas a qué hora, Juan? Pues mira, ese es un problema. Porque aunque yo termine tareas a las 10:30 de la noche, la adrenalina, tú puedes estar cansado, pero la adrenalina te impide dormir. Así que me toma por lo menos, dependiendo a qué hora yo termino, por lo menos bajar revoluciones 2 horas más. Así que si termino a las 12 porque llego de algún lugar lejano, de algún pueblo, o los otros días que tuve un podcast a las 10:15 de la noche sobre turismo y deporte, bueno, pues termina uno a la 1 de la mañana acostándose. ¿Y qué haces para bajar revoluciones? Porque yo, y que nadie crea que me estoy comparando con el itinerario de Juan, pero nosotros que grabamos, ¿verdad?, hace poco y se acabó tarde y después a editar, cuando trato de acostarme me pasa eso. No me puedo imaginar cómo es tener primero porque estás revisando continuamente lo que hiciste, en tu caso en el podcast, cómo habrá quedado, lo que dijiste aquí, qué puedo hacer después para otro futuro podcast. Si eres como yo, que soy bien severo conmigo mismo, pues estoy repasando contra tal entrevista, tal cosa. Esto funciona para el futuro, esto tal vez no. Así que lo que típicamente hago es, o trato de leer algo que me distraiga, la lectura te va bajando, o pongo televisión tipo cavernícola. O sea, yo no veo televisión, yo lo que veo es el fulgor del televisor, como los cavernícolas del fuego, que se quedaban mirando así. Pues algo así como el fulgor del fuego, con nostalgia antigua. Pam, pam, pam. Sí, estoy cambiando. Como cuando ponían los himnos al final. Sí, todo eso. Oye, el indio. Y sabemos que te gusta hacer ejercicio. ¿Cómo sacas tiempo para eso? Cuéntanos, ¿cómo lo metes en el itinerario de tus días? Mira, para serte franco, hace una semana y media no he podido hacer nada. Estás de ejercicio. Estás quitado. Estoy quitado, pero es realmente por el calendario. Porque yo podía o hacerlo temprano en la mañana y seguir mi rutina diaria, o llegar por la tarde y hacía el esfuerzo, si llegaba temprano, de hacer ejercicio. Pero ya es algo que sale de control el calendario y a veces compromisos son a las 6 de la mañana llamadas telefónicas de radio, AM o de otras estaciones FM, lo que tiene que ver incluso pues compromisos que todavía tengo después de este tarde en la noche. Y hago un esfuerzo, pero te soy honesto, no lo puedo hacer. Típicamente lo que hago es eso, o madrugo a las 6 de la mañana, camino de 7 a 8 o de 6 y media a 7:30, dependiendo, y trato de hacer otros ejercicios, pero se me ha hecho duro en esta etapa final, muy difícil. ¿Qué tú haces? Tú tienes un saco ahí, ¿verdad? Sí, yo tengo ahí... No es boxeo, lo tuyo era casi MMA, ¿verdad? Porque bueno, yo vi los otros codazos por ahí. Mezclé codazos porque siempre uno piensa, yo no estoy practicando para boxeo. Ya. Yo estoy pensando en el inesperado caso que yo no controlo, que ocurra algo, porque por lo menos... Dos codazos. Se valen los codazos. Sí, se valen. Pero te voy a decir, tengo el saco, tengo una máquina de hacer ejercicio y típicamente lo que hago es que camino por la urbanización. Nítido. Pues, ¿pasamos al otro? ¿Qué sí, tenemos aquí? ¿Vamos a la legislatura? Sí, nosotros, a uno se le olvida que Juan, ¿verdad? Juan, este es el primer cuatrenio de Juan Dalmau como legislador. Y si ustedes chequean los episodios anteriores, yo lo decía, yo he declarado a Denis Márquez, el Rookie of the Year, en este caso sería el novato del cuatrienio. Pero los dos ahí, digamos el empate, pero como el país conocía más a Juan Dalmau, ¿verdad? Pues, yo. Pues a uno sabe, hasta se lo olvida. Ya, ahora yo. Culminando el cuatrienio, ¿cómo tú resumirías tu experiencia en la legislatura durante este cuatrienio? Mira, yo te voy a decir primero, comenzando por tu introducción. Yo llevo muchos años en la palestra pública, yo he ocupado otras posiciones políticas. Y por lo tanto, aunque es cierto que es mi primer cuatrenio, yo tenía unas facilidades ya creadas con los medios de comunicación, con experiencia los asuntos públicos. Lo que ha sido para mí enormemente satisfactorio y me ha llenado de orgullo es que, en el caso de Denis Márquez,
nosotros los que los conocemos personalmente sabemos de su valor, de su entrega, de su dedicación, pero el poder ver que el país lo reconoce como tal en su primer cuatrenio y que se convierte en un referente de la prensa para poder ir a buscar información, pedir aclaración y confiar en su palabra y en él, es algo que me llena de orgullo porque lo sabíamos, lo que lo conocíamos, pero de repente el país ha descubierto a Denis como el novato del año. Dicho eso, con respecto a mi experiencia legislativa, yo definí bien temprano en el cuatrenio cuál iba a ser mi rol en la legislatura. Mi rol iba a ser ocupar el espacio político que yo iba a definir. A mí no me iba a definir ni el mármol, ni las mayorías legislativas, ni la minoría legislativa. Yo iba a crear mi propio espacio y sobre eso iba a girar mi gestión legislativa, que en ocasiones fui exitoso en lograr que se aprobaran proyectos de ley, en otras ocasiones fui exitoso en traer planteamientos públicos que generó debate y por lo tanto dio visibilidad a algunos asuntos. En otros momentos pude ser efectivo en llevar a la mayoría a asumir posiciones incluso contrarias a sus estrategias políticas, cuando la confrontación con la Junta de Control Fiscal, por ejemplo, que se aprobó el proyecto de ley de negarle el presupuesto a la Junta. O sea que eso requiere, sí, destreza, requiere un poco la maña de en qué momento se hace. Puedes hacer lo mismo en otro momento y no te funciona. Y la verdad es que en ese proceso, el que Denis fuera contraparte en la Cámara, fue un trabajo, y ustedes lo saben, en equipo, en las dos oficinas, sin ninguna de las dos oficinas perder su propia identidad, su propio espacio, pero colaborando con una fraternidad, una hermandad, bien cercana. Así que para mí esta experiencia ha sido espectacular y no te miento, sé que lo voy a echar de menos, pero por otro lado me queda la satisfacción de que sé que todos los espacios en donde yo esté, donde ustedes estén, donde estén otros compañeros y compañeras que son candidatos del partido, más de 1,000, son espacios que van a continuar subiendo escalafones hacia lo que aspiramos todos, que es una patria nueva. Y el país ha pasado por muchos malos ratos, en gran parte por las administraciones o los partidos que se han alternado el poder en Puerto Rico. Pero este cuatrienio ha sido particularmente difícil, por primero el huracán María, el verano del 2019, los terremotos, la pandemia, y podemos seguir todos los escándalos de corrupción que sucedieron dentro de todas esas emergencias. ¿Crees que ha sido el peor cuatrienio que ha tenido Puerto Rico? Bueno, pienso que no, si votan por los mismos en estas elecciones, porque el próximo va a ser el peor, porque la realidad es que la degeneración de la administración pública ha ido creciendo en la medida en que continúan el bipartidismo rojo-azul, rojo-azul, rojo-azul. Así que eso con respecto a enviar un mensaje claro de que los que crean que la solución a los problemas que hemos vivido en este cuatrenio va a ser que sea otro gobierno, pero del mismo color que ya administró, vamos a tener un peor cuatrenio. Y podemos prever que es posible que enfrentemos circunstancias similares, que venga algún terremoto, que venga algún huracán, que vengan momentos más difíciles. Pero dicho eso, yo creo que este cuatrenio, sí, Adriana, tú tienes razón, ha sido definitorio, porque yo creo que en todas sus dimensiones descubrimos cosas muy buenas y cosas muy malas. Las cosas malas es que precisamente ese comportamiento electoral de tener siempre a los mismos nos llevó a tener al mando del país en el momento de mayor vulnerabilidad personas que no tenían ningún tipo de escrúpulo. Yo siempre hago esta anécdota. Yo me di cuenta con María que Ricardo Rosselló no tenía capacidad de gobernar, no por todo lo que pasó con Whitefish, no con lo que pasó con los suministros, no con lo que pasó con la desmovilización del gobierno. Es que en ningún momento, cuando él visitó lugares impactados, se le quebró la voz, se le aguaron los ojos, se estremeció emocionalmente, no tenía sangre en las venas. Y ahí yo dije, es imposible que una persona que haya vivido y haya visto lo que hemos visto, los que estábamos en la calle, en las comunidades, y que no se te ericen los pelos y te sientas frustrado y se te quiebre la voz, no es posible que tú tengas empatía para gobernar. Así que eso para mí fue significativo. Y lo otro que fue bueno fue que, sin embargo, la solidaridad del país, el pueblo, las comunidades, cómo se ayudaron, cómo nos levantamos, cómo nos dimos la mano, a mí me da esperanza de que somos un pueblo capaz de lo que sea, al punto como señalas que en el verano del 19, las nuevas generaciones lograron no solamente movilizarse, sino que inspiraron a otras generaciones a movilizarse, que eran sus abuelos, sus padres, que nunca habían participado de una protesta, que fueron de los que apoyaron a esos partidos que nos llevaron al problema que vivimos, y sin embargo ahí estaban en el Ricky Renuncia. Así que yo creo que en eso el cuatrienio ha sido definitorio, en esos dos polos, que los hemos vivido en otras dimensiones, en otros cuatrienios, pero como tú señalas, aquí
se coaguló de una manera que debes amaquear la conciencia de todo el país y de todos nosotros. Chacho, nosotros que trabajamos en la Cámara, bueno, ¿cuántos representantes se fueron expulsados, ¿verdad? O se vieron forzados a renunciar por asuntos de corrupción, no por otras razones, que también hay uno, creo, que se fue por otras razones. Sí. Como 5 de la mayoría, ¿sabes? Así es. Yo no me atrevo a decir esto a ciencia cierta, pero es posible que hayan sido forzados a irse este cuatrienio más representantes que en la historia de la Cámara de Representantes, cuidado, si en total. Sí. Y pero ya no lo vemos como una cosa más normal. Precedente. Sí, sí. Y Adriana dijo algo que se le olvida al país cuando hace ese recuento del cuatrienio. Si hacemos un recuento, lo voy a hacer rápido, de lo que pasó con Irma, María y luego los contratos de Whitefish. Cuando comienza realmente el tema de mayor intensidad con Enrique y renuncia, no fue con el chat. Chat fue un detonante general. Fue cuando arrestan a Julia Kelleher, que Ricardo Rosselló está con su familia en vacaciones viendo juegos de fútbol en Europa. Y él envió un comunicado. Él no pensaba regresar a Puerto Rico. Él no quería bregar con la situación del escándalo que representaba después de que habían cerrado escuelas, de que habían excluido a maestros de los niños que estaban... Y se vio forzado por la opinión pública y cuando novelón, regresó... Le llegó a decir, ¿ah? Novelón le llegó a decir en algún sí, momento... Sí, que era novelón, que era una cosa que se estaba sacando de proporción. Y cuando llegó a Puerto Rico, el primer piquete lo recibió en el aeropuerto. No eran multitudes, era un grupo. Pero ese fue el primer piquete. De ahí en adelante se dieron los sucesos de la divulgación del chat de cuando antes salió Raúl Maldonado de Hacienda diciendo que hay una mafia institucional. Uh-huh. Y eso desencadenó entonces ya lo que fue la explosión de la olla de presión. Pues ahora sí. ¿Cómo la campaña? Sí, sí. Yo creo que el país ha visto que ha llevado una campaña, yo creo que es unánimemente, ¿verdad? Se puede decir que ha sido una campaña muy efectiva. Incluso los opositores o las personas que no puedan frente a una cámara decir que van a votar o que apoyan a Juan Dalmau, los lo han he tenido escuchado, que reconocer. O sea, y de hecho me lo han dicho. No voy a tirar a nadie al medio, ¿verdad? Pero gente de otros partidos que ha hecho una gran entre campaña. Tú y yo, en uno de los debates, 3 de los candidatos y candidatas querían que yo estuviera en su equipo y yo, coño, que voten por mí, claro. Se resuelven el problema y el ya. Candidato de tu candidato. ¿De dónde salió eso de Patria Nueva? Mira, Patria Nueva surge porque sabes que pertenecemos a un movimiento patriótico, un movimiento que se siente orgulloso, atesora sus raíces puertorriqueñas. Y eso es lo que compartimos los puertorriqueños, más allá de líneas partidistas, en términos de un orgullo de nuestra identidad nacional. Pero eso debe ser un tema de reflexión y no de glorificación vacía. Cuando digo esto es que todo el mundo dice, yo soy boricua para que tú lo sepas. Sí, pero ¿qué hemos hecho para que de verdad esa patria nuestra esté coquí, protegida? Sí, sí, exacto. Porque ahí hay mucho de eso, patriotismo cursi. Sí, de un coqui con una pava pegado un crazy glue en una piedra de charca. No puede ser así. Y en ese aspecto yo dije, o sea, compartimos una patria, pero hay que hacerla nueva. Y eso es una discusión que hay que tener como país. Y parte de la premisa, esa visión que yo presento, en que los asuntos de gobierno se tienen que tratar como el fundamento de la protección de la dignidad del ser humano, los derechos humanos, y de ahí muchos de los elementos que incluye el programa, ustedes lo han trabajado, son aspectos en salud, educación, en lo que es desarrollo económico, entre otros. Son temas que nosotros trabajamos bajo esa visión. Y es una oferta de una visión de país, es un mapa de ruta. Yo siempre comparo a que el tema de el derrotar el bipartidismo es un tema urgente y es un tema importante. Pero lo fue también Enrique y renuncia. Y cuando se logró la renuncia de Ricardo Rosselló, no había un mapa de ruta. Así que pasamos al accidente de Pierluisi y a la fatalidad de Wanda Vázquez. Ahora lo que yo digo es que ocupando todos los espacios, se puede derrotar el bipartidismo, pero apoyando un mapa de ruta. Un plan de país, un proyecto de pueblo que yo llamo Patria Nueva y que atiende cuál es el camino que tenemos que tomar para atender los problemas fundamentales. Y definitivamente ha habido una reacción distinta, yo no sé, de la mayor parte del pueblo a tu campaña, ¿verdad? La campaña del PIB liderada por tu candidatura a la gobernación. ¿Qué te ha parecido esa reacción del país? Mira, ¿te ha sorprendido? Sí. ¿Qué piensas? Mira, a mí a veces me abruma positivamente porque me hace sentir orgulloso del trabajo que hemos hecho como equipo. A mí me toca ahora ser la bandera representativa con mayor atención mediática, pero tenemos más de 1,000 candidatos y candidatas a todos los puestos electivos. De esos candidatos y candidatas, 420 son mujeres. Hay una enorme cantidad de jóvenes que se han integrado dando el paso.
a mí me toca ser el nombre que representa, ¿verdad? Con mayor visibilidad, pero eso para mí es una responsabilidad enorme, pero al mismo tiempo, pues, me siento abrumado de ver esa reacción que tú señalas, porque esta campaña, yo decidí cuando empezamos, y te lo digo francamente, yo quería que fuera una campaña que me reflejara a mí como soy. Quería que la campaña representara las propuestas del partido, de nuestros candidatos, candidatas y las propuestas de gobierno, con ideas profundas, con pasión en lo que creemos, con disposición de lograr esos objetivos, disposición de triunfo, pero al mismo tiempo con jovialidad, con accesibilidad, con que la gente no sienta que nuestro mensaje es uno adversativo a ellos, hostil a ellos. Es uno en el que te estoy invitando a participar de este proceso, y es un proceso en el que cabemos todos, y es un proceso transformador, y te estamos dando una oportunidad histórica para que te unas a este esfuerzo. Y así que en eso ha habido ese balance entre la pasión y la exigencia y la propuesta y la denuncia, con más jovialidad, con uno sonreír, y que sepan que uno tiene dientes no solo para morder, que uno puede reír. Y de verdad que esa es la parte que más me ha gustado, porque la reacción ha sido una muy positiva a esa nueva dimensión. Y hablando de que la gente se una, háblanos un poquito de el Incomoda a tu Comunidad Challenge. No sé cómo. Que ha sido un palo, mano. Sí, así fue. Mira. El Incomoda a tu Comunidad Challenge. Yo estoy en el fin de semana. En mi urba está. Estoy mordido porque no quedan ni para nosotros. Así yo es. Quiero sí. uno para mi también. Familia, para así mí. Es. Ni quedan. Pero en mi urba ya está representada. Así que sí. Ya alguien incomoda a la comunidad. Si supiera que a mí no me incomoda. Pero... Mira, aquí lo que ocurrió es que yo veo en Twitter, veo una foto de un rótulo mío frente a una casa en Torrimar. Que la percepción es que en algún lugar donde va a haber un rótulo de un candidato del PIB, no va a ser en Torrimar. Ajá. En la misma avenida Ramírez de Arellano, en el sector bajo, que se percibe, ¿verdad?, como si fuera adversario a la propuesta política del PIB. Así que yo como que reconocí el valor de la persona, y aquí hay alguien en Torrimar incomodando a la comunidad. Y Gabriel, mi hijo, cuando vio el mensaje, me dice, contra papi, ¿por qué tú no haces el Incomoda a tu Comunidad Challenge? Un challenge, un reto. Y yo dije, contra, eso está bueno, vamos a ver cómo surge. Ese día era el día del cumpleaños de Gabriel, así que yo tenía un compromiso en el partido, grabamos un video invitando a la gente a que vinieran, buscaran un rótulo porque recién habían llegado, y vayan, incomoden a su comunidad, y el que mejor salga, me tomo una foto con ustedes en la casa. Eso explotó de una manera que yo no podía imaginar, y que ha sido una cosa brutal, es que no tiene palabras. ¿Cuántos rótulos se fueron más o menos? Yo creo que ahí se han ido como 2,000 rótulos. Es que ha sido una cosa. Yo estuve en día, yo no sé si era el primer día, pero la gente seguía llegando y me dijeron, no, se acabaron los rótulos. La gente estaba subiendo para ponerse en una lista espera. Así es, tuvieron que mandar 4 veces a imprimir rótulos. En 2 ocasiones que yo llegué al partido, me tomaba horas salir del partido porque seguía llegando gente, me pedían la firma y la dedicatoria, y a mí no me gusta decirle que no a la gente, menos cuando te dicen, vengo de Mayagüez, vengo de Arecibo, seguro, vengo de Comerío. Así que me tomaba horas. Ese día que fue con Gabriel, el primer día, yo iba a hacer una entrevista y me iba a celebrar con Gabriel cumpleaños. Yo estuve de las 12, que era la entrevista, y se supone que ya a la 1 estuviéramos de vuelta, hasta las 4:30 de la tarde, firmando rótulos. ¿Ese fue el día que la prensa recogió? No. Esto fue el domingo. El lunes yo no pude ir al partido por compromisos de campaña, de actividades, pero me dicen, mira, esto no ha parado, no hemos podido detener, la gente sigue, hay fila. Y yo dije, pues mira, tal vez para calmar esto, yo voy a decir, pues voy a estar de 10 a 12 firmando rótulos, como que se acabaron los rótulos a las 12. Estuve de 9 a 3:30 de la tarde firmando rótulos. Me tuve que ir porque tenía un compromiso que no podía faltar. Y después de eso, ha continuado la gente que continúa llamando, amistades, personas, como tú dices, que uno se siente que quiere, pero no hemos podido. Los rótulos tienen un costo de $15, no queríamos venderlos porque la verdad es que era más bien un gesto de positivo, con sentido del humor, incomoda a tu comunidad, pero realmente ayúdame a llevar el mensaje, ajá, este es el momento. Y nada, la verdad es que... de esas cosas orgánicas que surgen espontáneas y nunca se había visto en el partido algo así. Había fila afuera
que doblaban hasta CDT arriba y no, no bajaban. Adriana, eso es lo que hay que hacer. En vez de estar poniendo banners por ahí, ponemos. Tú quieres incomodar bien a tu comunidad. Pon a Andrés y Adriana para que tú, al lado de Juan, para que tú veas cómo se van a incomodar. Mira, no tenemos que ir por ahí poniendo. Había versiones cuando yo estaba firmando la. Como dara de verdad. Así es. Había unas versiones, por ejemplo, jóvenes que me decían: ahora yo voy a incomodar a mis abuelos. Yo no era la comunidad, era en la familia. Yo voy a incomodar a mami. Mami es una tal, de tal partido, todo lo otro. Yo eso no lo subí porque también hay gente que rápido va a decir, mira, poniendo a pelear a la familia, ajá, y todo lo otro. Pero había gente que llevó el incomoda a tu comunidad a incomodar a otra gente, a incomodar al vecino, a incomodar familiares, a incomodar lo que fuera. Así que hay gente que tuvo tu idea también. Y debe ser curioso porque me imagino que cuando llegaba la gente a buscar su banner o a, ¿verdad?, compartir contigo, tomarse la foto, la firma, debe ser gente que a lo mejor tú has escuchado de ellas por las redes sociales, porque parte de tu campaña también, que ha sido distinta, es que estás conectado a las redes sociales y como que se crea medio una relación, sí, a distancia, pero un poco personal con, sí, gente que tú no conoces hasta que las ves ahí y te dicen, mira, vi la de, yo soy la de Pasión de Gavilanes del video. Y las conoces ahí, debe ser una dinámica distinta, pero en verdad, hablando más o menos, yéndonos por ahí, ¿cómo ha sido esta campaña distinta a la de ciclos anteriores? Tú fuiste candidato a la gobernación en el 2012. Han pasado muchas cosas, entre ellas, pues, ¿verdad?, utilizar más las redes sociales, los medios de comunicación alternativos, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que ha complicado quizás la cosa o la ha cambiado un poco esa dinámica. ¿Cómo comparas esta campaña con, por ejemplo, la campaña que tuviste en el 2012? Ay, perdón, Adriana, entretén ahí al GOE en lo que yo busco algo, pero pichea que esto va a ser orgánico. Dale, ahí en lo que yo. ¿Cómo ha sido distinta? Juan, mira, cuéntame. Ha sido distinta de la siguiente manera. En el 2012 era mi primera campaña. Ajá. Por lo tanto, yo siendo más joven, mi primera campaña, yo era mucho más acartonado. Me sentía que tenía que lucir más severo y más serio por aquello de que me tomen en serio, porque tenía 30 y pico de años, que, ajá, total, tonterías de uno, pero Te entiendo. Me pasa. Pero en aquel momento, pues te puedes imaginar, uno siente que la responsabilidad es grande y tiene que lucir más acartonado. Tenía menos identidad propia, menos experiencia, menos sentido del humor para manejarlo públicamente. Y esa fue una gran experiencia, porque aún así fue una campaña alegre, fue una campaña buena. Logramos aumentar votos, no quedamos inscritos, pero aumentamos votos y logramos rescatar escaños legislativos y aumentamos, uh-huh, votos en otras áreas. En la campaña pasada es distinta porque es legislativa, así que uno está un poco más cómodo porque no sientes que la responsabilidad toda se agolpa sobre uno. En esta campaña es distinta no solo porque el país ha vivido momentos que lo ha redefinido, lo ha reenfocado a romper con las estructuras de comportamiento electoral tradicionales, pero por lo que te había dicho anteriormente, porque la experiencia, al mismo tiempo los nuevos tiempos, valga la redundancia, han permitido que un mejor acceso a las redes sociales, una mayor comodidad con ser yo mismo sin perder la pasión por las cosas en las que creo. Así que ha sido distinto. Pero tú dijiste algo que ahora, filosofando aquí entre nosotros, yo creo que en algún momento se va a tener que escribir. Porque los candidatos del Partido Popular y del PNP típicamente se han protegido de su expresión y contacto público por medio de agencias de publicidad, dependiendo de que los vean de lejos, de no tener mucha comparecencia, de no exponerse mucho, de que creen una imagen tuya. Y han ocurrido dos cosas. Con la pandemia, con las redes sociales, si tú las manejas, la gente se da cuenta si eres tú o si no eres tú. O sea, tú, cierto, tienes que imprimirle, sí, una característica tuya. Sí. A veces yo veía en las primarias cuentas de redes sociales de candidatos que trataban de lucir muy juveniles. Tú sabías que no eran ellos. Tú sabías que incluso cuando trataban físicamente de lucir juveniles, por ejemplo, querían bailar. Sí, yo le dije a Adriana, mira, yo no voy a bailar. No te dejes llevar, te pones una... No bailes, no, ya, no, evítate eso. Uno debe hacer lo que uno controla, lo que uno... Sí, sí, a menos que seas un bailarín, una bailarina desde cierto. Sí, exacto, pero eso, el cuidado, candidato, o sea, que estoy pensando, sí, tiene una varilla en la espina dorsal. De acuerdo. Debe existir tratados
internacionales, ¿verdad?, en contra de la tortura, que incluyan el no tener que ver a esa persona, además, bailando. Además, después vas a salir en el guitarreño 10 años bailando como una normal. Así, no haga, eso no pasa. Evita, evita. No hagas, no te busques problemas. Ya suficientes problemas vas a tener. No le des esa herramienta. Sí, cierto. Nada, recomendaciones. No le va a durar toda la vida. pero te digo eso porque las redes sociales han dado esa dimensión a favor mío, de que yo les imprimo mi identidad y no hay intermediario, salvo cuando son cosas de conferencias de prensa o cuestiones de... Esa es una. Y la segunda, que también la pandemia ha obligado a que los candidatos tienen que dar cara de forma más inmediata por medio de los Zoom, los Skype, sí, etcétera. Uh-huh. No es lo mismo tú ir a un foro en donde tú estás a una distancia en un podio, haces una presentación y gracias por venir, te vas y no te expones, básicamente leyendo tu talking points. Aquí estás en un Zoom y estás hablando con los directores de ciertas organizaciones y te están preguntando directamente y tú respondes y te refutan. Uh-huh. Así que es otra dinámica. Y ahí se ha visto también la superficialidad de algunos candidatos y ahí es que se prueba de qué está hecha la gente. Pues Juan, ya te hemos hecho dos o tres preguntas amistosas. Vamos a hacerte una, ¿verdad?, menos amistosa. ¿Qué tú piensas cuando escuchas cosas que uno escucha por ahí? El problema de Juan Dalmau es el PIB. Juan Dalmau es más grande que el PIB. Juan Dalmau es un gran candidato, pero el PIB es una mierda. Eso, mira... Se dice. Eso es una cosa que a mí me... Vamos a ponerlo de cierta forma. A mí me llama la atención porque cuando uno dice el problema de Juan Dalmau es el PIB, es la resistencia a reconocer que no será que Juan Dalmau es del PIB. Claro. Y que entonces, si tú ves virtud en Juan Dalmau, ¿no será que el PIB tiene virtudes en las que Juan Dalmau se identifica? Claro, porque es un halago. O sea, ¿verdad? Un halago y una crítica injustificada y mala. Pero lo que está diciendo la persona, si lo está diciendo de buena fe, suponiendo. Sí, pero, es que tú, bueno, te está halagando. Sí, pero es como si tú no fueras el PIB. Sí, pero, el PIB es otra cosa que ellos no quieren vincular con algo que ellos reconozcan como positivo. Sí. En este caso, tu candidatura... sino que si es bueno, no puede ser PIB, sí, por sí, default. Sí, exacto. Y por lo tanto... Te hago una pregunta y después me la contesto, yo, ¿verdad? Yo, no, pero no, pero es buena la conversación porque yo creo que lo que uno tiene que comunicarle a los que han pensado así es, date la oportunidad a ver si no será que estás equivocado en tu percepción sobre el PIB como institución política, porque si tienes esa opinión de Juan Dalmau, que es la figura que tú identificas con las virtudes que identifiques, no, y lo ves dentro del PIB, ¿no será que es que tú has creado un prejuicio sobre una institución que... ha tenido un liderato que ha sido digno, que no ha tenido problemas de corrupción, honesto, que ha sido honesto? Lo segundo que plantea de que si Juan Dalmau es más grande que el PIB. Aquí el Partido Independentista existió antes de que Juan Dalmau siquiera estuviera en el pensamiento de sus padres, de sus madres. Así que esto ha sido un movimiento de liberación nacional que me precede a mí y que si yo faltara mañana va a continuar, a pesar de los deseos de quienes prefirieran que no exista una organización política como el PIB. Así que yo lo que creo es que, al contrario, es de nuevo la resistencia de reconocer, ¿no será que esa grandeza que tú crees que tiene Juan Dalmau no es que es la misma que es del PIB? Y yo lo que creo es eso, que puede haber personas de buena fe que por confusión han sido llevados a esos prejuicios. Pero no soy ingenuo. Hay personas también que lo plantean para crear una especie de divorcio, de que, bueno, sí, con Juan Dalmau sí, pero con quien no se puede es con el PIB. Pero es que si yo soy candidato del PIB, sí, militado siempre en el PIB, y siempre me he sentido muy cómodo en el PIB. Después llegamos a otros argumentos. Y tus propuestas son cónsonas con las del PIB, históricamente, claro, sí. No, y la gran contradicción es que muchos de los que han planteado eso luego han participado de proyectos políticos que utilizan las mismas propuestas que históricamente ha tenido el PIB. Y la motivación de hacer esos proyectos políticos es para no decir, sabes que el PIB tiene la razón. Yo me canso de decirlo, pero bueno, así es la vida. Bueno, Adriana, te toca hacer la próxima pregunta. Sí, sin duda alguna. Bueno, evidentemente, Juan, te has convertido la sensación por alguna, del bloque. La sensación del bloque, por alguna razón, un sex símbolo en Puerto Rico en esta campaña. ¿Cómo tomas todo eso, ese furor que esa no es la pregunta que dice ahí. Ahí dice otra pregunta. Ok, la voy a leer tal cual. ¿Cómo tomas la cosa de que estás bien rico? esa la escribí yo, pero... La escribió Andrés. Había que hacerla. ¿Cómo manejas ese asunto, Juan? Mira, cuéntanos. Mira, primero, con mucho sentido del humor,
Pienso que es producto del proceso de, esa de mayor accesibilidad, y no lo tomo en serio desde el punto de vista literal. Creo que ha sido algo que es producto más del sentido del humor y de que la gente ve que yo soy capaz de tomarme con sentido del humor. Y tiene que ver con el primer debate. Y voy a hacerles este cuento rápido. Uno de los grandes. Esto fue sencillo. Yo estoy en el debate y hay un candidato que comienza a contestar una pregunta. Yo tengo una cámara frente a mí. Y entonces, pues estoy mirando a la cámara. Y entonces el candidato hace un comentario. Yo cambio la vista y hago como que hago una mueca. Cuando vuelvo y miro a la cámara, me doy cuenta que la cámara que estaba apagada estaba ponchada. Así que me cogió haciendo la mueca como que... meme. Cuando veo que la cámara me está ponchando, miro hacia el camarógrafo y como que estoy tratando de hacerle, en serio, me sonrío como que no voy a, pero es como que en serio, córtame, porque me estás cogiendo haciendo mueca. Levanto la ceja, ok, me cogiste. Cambio la mirada a ver si me quitan del tiro, pero entonces me pregunto, ¿estaré todavía en el tiro? Así que hago, y estaba todavía en el tiro, y entonces vuelvo y miro la cabeza, de verdad. Ese intercambio con la cámara, con la canción de Pasión de Gavilanes, sí, tiene otro significado completamente. Sí, sí. Aprendí eso. Y entonces... Raymond Arrieta lo ha explotado definitivamente. Y entonces un buen amigo, que es Raymond Arrieta, que había tratado de imitarme, y yo le había dicho, mano, no vas a poder, soy inimitable, soy aburrido, soy acartonado, no tengo... Hasta que llegó el primer debate. Sí, y sí. Coincido, le metió definitivo mucho más ahora porque había hecho otras versiones que no, sí, no llegaban. Sí. Pero ahora voló. Y bueno, nada, en resumen, lo tomo con sentido del humor, lo tomo con humildad. Todo ese furor no me lo creo, ¿verdad? En términos personales, aunque lo recibo con mucho cariño. Qué ingenuo, Adriana. Le vamos a creer que la gente dice que está bueno desde el debate. Sí, seguro. Está bien, caballo. Dale, dale, dale. Bueno, sobrepasada la cosa de que estás bien rico. Déjame ver. Ok, me la voy a tirar también. Se habla de un cambio de estrategia del PIB a través de tu figura, de Juan el tuitero, Juan el rockero de Metallica, que nosotros le hablamos aquí antes de que eso se fuera mainstream. Así es. Nosotros teníamos a Juan cuando nada más los independentistas lo querían. y estábamos ahí, 2017 ya, paracaídas. Y verdad, y algunas, entonces cada vez enfatizan más la cosa de si personas que no son independentistas pueden votar por Juan Dalmau. ¿Es un cambio de estrategia? ¿Es algo, verdad? ¿O es una percepción que está, no sé, que la gente tiene ahora de ti, pero es un cambio? ¿Qué puedes decirnos de eso? Mira, no es un cambio de estrategia. La diferencia es que cada momento coyuntural en términos electorales se enfatizan en unas áreas o tú comunicas de cierta manera y cada candidato también tiene su forma de comunicar. Aquí el Partido Independentista Puertorriqueño, incluso a mediados de la década del 80, planteó el que la vía de gobierno es una vía y la vía de resolver el estatus es otra vía, y ambas van y fluyen en conjunto. Mira, vaya, no sabía eso, que sí, como enfoque ese... Sí, sí, lo que pasa es que hay momentos en donde eso fluye de maneras distintas de acuerdo a los momentos que vive el país, procesos de estatus, procesos de descolonización, y en esta campaña... Como yo les había dicho al principio, yo quise enfocarla mucho en que se definiera con mi forma de ser, con la pasión en las cosas en las que creo, al mismo tiempo con lo que tiene que ver mi personalidad. Así que lo que a mí me ha causado risa del argumento de que si esto es un cambio de estrategia, primero yo no tengo agencia de publicidad, como ustedes saben. Esto ha sido algo que surge por cómo soy yo y cómo son los candidatos y cómo somos las candidatas. Lo segundo que... Yo escuchaba en el pasado que el problema del PIB es que lo único de que hablaba era de la independencia cuando no es lo que está planteado en las elecciones. Esa es la pregunta que yo tengo después, pero perdona. Exacto. Y entonces, pues eso lo planteaban. Yo quiero, ¿verdad?, repetir lo que he dicho en otras ocasiones. Yo soy independentista, pertenezco al Partido Independentista, cuya razón de ser histórica y política es hacer la independencia de Puerto Rico, advenir a la soberanía nacional, como dije en el debate, no para separarnos de los Estados Unidos, para unirnos al mundo, desarrollarnos en prosperidad, democracia plena. Como caló hondo esa frase. Sí. Una frase que hemos dicho antes, y cuando digo hemos, el Partido Independentista. Así es. Pero Dios, pero te pide camisa. Lo que te había planteado anteriormente, o sea... Las ideas les llega a su momento y uno puede estar diciéndolas y diciéndolas, pero no es su momento, no hay la conciencia, los oídos no están atentos.
aquí se ha dado esa circunstancia que ha agrupado el que incluso, como te dije, de la década del 80 y pico, lo que fuera, ahora es el momento de esos esfuerzos que en el pasado se hayan realizado y que ahora entonces la crítica es que si el PIB no habla de la independencia, hombre, no es lo que está en la papeleta, pero yo he dicho, en efecto, que creo en una asamblea de descolonización donde voy a defender la independencia. Y no somos meros árbitros tampoco, ¿no? Es que... Así mismo, ¿eh? ¿Sabes? Antes te criticaban, es que el PIB todos son muy rubensistas y yo no sé qué. Todo el tiempo lo escuchábamos. Así es. O sea, a nosotros, y esto ya lo hemos dicho en otros programas, pero, ¿verdad? Es que el PIB solo habrá independencia. Y después, es que el PIB no educa lo suficiente sobre la independencia. Un tipo de cosas, sí, ¿verdad? Y en tu caso particular eso. Entonces, a la que te sueltas, por llamarlo de alguna forma, sí, ¡Ave María! Como has degradado la figura del PIB. Y yo he escuchado de personas que siempre han criticado a Rubén Berríos decir ahora... Ave María, Rubén Berríos jamás se hubiese prestado para tirarse en un paracaídas. Es que es así. Jamás hubiese... Y siempre habrá algo. Igual que, ¿verdad? Tuvimos a María Lourdes Santiago, una candidata, pero, Dios mío, un 11 de 10. Sí. Y vamos a suponer que tú, ¿verdad? Fueras el gobernador y iban a decir, ah, pero ¿por qué no postularon una mujer? ¿Sabes? Siempre va... Es una cosa inevitable. Y la pregunta es, de un independentista, desde un pipiolo, ¿verdad? Que está, ¿verdad? En otra faceta, ¿verdad? Mm. Que no está... ¿Cómo tú haces para que ese tipo de, yo la voy a llamar bobería, no te afecte? Y muchas críticas, como tú eres una persona que conoce tanto la historia y el desarrollo político de Puerto Rico y del movimiento independentista y de las interioridades de sus vertientes y de las críticas y de los grupos, ¿cómo tú haces para lidiar con los argumentos de década tras década, cuatrienio tras cuatrienio, que tú sabes que... que desde nuestro punto de vista no tienen validez o que vienen desde una perspectiva muy particular con una agenda política clara que es, ¿verdad? Que no es favorecer al PIB o al movimiento independentista. ¿Cómo tú haces para que eso no te descarrile? Mira, primero ejercer una disciplina con respecto a mi función política. Mi función política es orientar, es convencer y en el proceso se identifica quién viene con una duda de buena fe que son víctimas en un sentido del propio sistema. A veces independentistas de buena fe son víctimas del propio sistema cuando dicen, el problema es que no educamos, pero si hemos puesto los muertos, los mártires, los presos, hemos hecho desobediencia civil, se han hecho dos revoluciones, hemos ido a la vía electoral civil, y esa es la educación desde los tiempos de Betances, que tenemos poetas, que tenemos, o sea... Pero, y para que tú no lo digas, lo digo yo, ¿quién ha educado más? Sí, claro, por eso te digo. Contésteme esa y cedo Pero que a veces los propios independentistas en ocasiones caen en esa trampa. Años, si se quiere. Y yo ahí los corrijo y les digo, mira, te han enseñado algo que es un concepto anti-independentista, que no somos independientes por culpa de los independentistas. Así cuando, es. Como dije, somos los que hemos puesto mártires, todo. Pero entonces, cuando vienen los de mala fe, pues eso se maneja de otra manera, ¿verdad? También con disciplina, porque a veces lo que quieren es provocarte, si es un foro público, para que de alguna manera tú luzcas. Y yo, en lugar de lucir a la defensiva, lo que hago es que o viro la pregunta o le viro. Tenemos esa disyuntiva: ignorar versus tirar, ¿sabes? Versus contestar. Sí, eso es una... También depende del momento, del estado de ánimo que uno tiene, pero eso influye, eso influye. Sí. Después de un día de cansancio, cuando vienen con algo que uno sabe que viene de mala fe. Pero una de las cosas que he aprendido también es que si el que viene con un planteamiento de mala fe, tú lo respondes de tal manera que desmontas el argumento o lo ridiculizas en un buen sentido, cuando vienen con el tema de que, oye, es que con la independencia vamos a ser pobres. Y yo le digo, no, solamente pobres, van a enrollar las carreteras, sí, se van a llevar los edificios, sí, vamos a cortar caña. Vete para Cuba, esa milla ni me afecta. Eso, vete para Cuba, vete para Venezuela. No, es que es así. Y esas cosas también se contestan de manera... y a Estados Unidos, que es un país libre también. Y entonces uno empieza a virársela. Que es una forma de virar el planteamiento que es hacia destruir una verdad con una mentira, pues tú esa mentira se la exageras de tal manera que la ridiculizas, la caricaturizas. Pero hay disciplina. Y en Puerto Rico, en la política electoral, siempre, ¿verdad?, ha habido este argumento del voto útil.
y, ¿verdad?, usualmente utilizado por uno de esos dos partidos que se comparte el poder en Puerto Rico, pero que ahora no solamente ellos, sino que otros movimientos o partidos, ¿verdad?, también hacen este llamado a el voto útil, no pierdas tu voto. ¿Cuál es tu respuesta a ese argumento del voto útil? Bueno, mira, primero, voto útil que se ha utilizado en el pasado, la pregunta es, ¿útil para quién o útil para qué? Porque el voto útil para que ganara Sila Calderón, o el voto útil para que ganara Acevedo Vilá, o el voto útil para que ganara Luis Fortuño, o para que ganara Alejandro García Padilla, o que ganara Ricardo Rosselló, fue útil, sí, para un grupo pequeño de personas que se enriquecieron a costa del empobrecimiento del país y el desmantelamiento de los servicios públicos. Pero fue inútil para el país completamente, que terminó en peores circunstancias. Así que yo creo que ese es un primer planteamiento que hay que hacer a los electores. El voto útil tiene que ser útil para ti y para la sociedad, para ti como componente del país, pero para la sociedad. No con la idea de que va a ganar este como si fuera una especie de carrera de caballo, pues yo le apuesto a esto, le apuesto al otro. Porque al final del camino perdimos todo. Pero voy más lejos. El voto útil que ahora incluso han pedido de otros grupos, otros movimientos, al igual que lo hacen los del bipartidismo, yo creo que es un planteamiento que demuestra más la ausencia de mérito propio, sí, mano, que la realidad. Porque cuando yo estoy seguro de lo que yo le estoy diciendo a quienes nos están viendo, es: yo quiero que tú votes por mí porque yo tengo un mapa de ruta, porque yo creo en lo que es Patria Nueva, porque tengo un historial y un carácter probado, y el país conoce dónde yo he estado. Y no es que te digan dónde van a estar, sino dónde han estado cuando el país más ha necesitado, y estoy dispuesto a decir, y quiero que me compares con los demás. Yo estoy apostando a mí, y a lo que yo represento, y al ideal que represento, y al partido al que represento, y al historial que han tenido como institución política los decenas de miles de candidatos y candidatas a través de nuestra historia, sin mácula, sin mancha. Yo puedo pararme y decir, estos son mis méritos. Cuando no se tienen esos méritos, entonces tú tienes que decir, un poco subyacentemente, como uno no es tan bueno, mejor digo, vota por mí para que no gane el otro. Por el miedo. Por el, exacto. Entonces miedo. Se convierte en una campaña tipo Trump. Sí, uh-huh. Pero que se basa en el miedo. Mi miedo. No, pero a mí me daría una... Que de verdad me daría vergüenza. Ponte que tú eres la candidata, lo que sea. Y que tú escuches de ti... Ah, qué sé yo, Adriana. Claramente Adriana es la mejor candidata, como sucede continuamente. Claramente la mejor candidata, pero tienes que votar por otra persona. Yo como el candidato o la candidata, me da una vergüenza terrible. Claro. O sea, que tú estás diciendo, Andrés, ¿verdad? Que tú no eres el mejor, pero hay que votar por ti. ¿Cómo así? Pero eso es parte de una campaña de terror a cómo se utiliza el voto. Si la gente votara realmente por la convicción de quién piensan es mejor, y no solamente por mérito propio, sino por historial y las propuestas que tiene, si todos los que dicen que el que es mejor, y votan por él, claro, ese es el que gana. Pero lo que ha ocurrido es que le han secuestrado el voto a base de unas campañas de miedo, uh-huh, en distintos momentos. Yo recuerdo en los 80, y no lo recuerdo porque lo recordara en el momento, pero he visto la foto, en la campaña del 88, Partido Popular publicó en página completa un anuncio con una foto de Rubén Berrío, que decía: Rubén Berríos es un buen puertorriqueño, pero él no puede ganar. Dale tu voto a Rafael Hernández Colón para derrotar a Romero Barceló. No han cambiado. O sea, el pueblo siempre entero contra ha sido la misma estrategia. Mismo. Es negarle la opción al país de una opción distinta a base de miedo, de terror. Entonces, bueno, pues yo creo que ya estamos grandes para eso. Sí, obviamente a largo plazo no conduce a la emergencia verdadera de nuevos movimientos. Lo sabemos hoy, tantos años después. Además, yo siempre, y esto yo lo he dicho desde que soy un nene, o sea, vota por, piensa que tú quisieras correr, vota por la gente que te inspira, vota por ti mismo, no votes por, ¿qué sentido tiene votar por alguien que tú reconoces que es una porquería? Claro. Ah, si tú crees que esa persona es buena, pues otro cantar. O sea, si tú eres un popular de libro y tú, bueno, pues bastante bueno. Claro. Pero bueno, nada, sí, pasamos a... Si tú tuvieras, tú tienes una bebé, yo tengo a Gabriel y Sofía pequeños. Vamos a hablar de eso ahorita, si se puede. Pero sí, claro. Pero imagínate que tú tienes 3 babysitters para que te cuiden, 3 cuidadoras de niñas, para dejarla a su cuidado. Y una, tú estás convencido que es la mejor y en la mejor condición que se va a encontrar tu hija en el cuido. Y las otras dos... te han llegado quejas, que han dejado caer nenes, que no le dan comida, que si se caen no los curan.
¿cuál sería el criterio? Escoger a la mejor babysitter, a la más capacitada, a la que tiene un historial que va a dar la vida por el cuidado de tu niña, o alguna de las otras dos por aquello de que prefieres que sea una de esas malas para que no sea la otra que es peor. Entonces, uno tiene que ver a veces la utilidad del voto en que tú estás dejando el cuidado de por quien estás votando, a tu familia, a tus seres queridos, porque al final del camino, eso fue lo que pasó este cuatrenio. Con el huracán, el cuidado de nuestros seres queridos estaba en manos de unas personas que no tenían empatía. Durante la educación. La educación, lo que son el cierre de escuelas, lo que es la salud, lo que fue la pandemia, el robo de pruebas. Así que yo creo que eso es lo que resume el tema. Dios. ¿Vamos a los debates? Sí. ¿Le metes? Sí. Ok, has tenido ya varios debates. ¿Cuánto sale este episodio? No sabemos, probablemente antes del, viene, no, antes del último debate, mucho esperemos. Trabajo, vamos a ver yo qué pasa. Hay que editar aquí, bregar. Sí. Yo estoy sudando, pero tú nunca sabrás lo mucho que yo sufro con la producción de este programa. Por el audio, pues ya tú verás. Ajá, bueno, los debates. ¿Cómo te preparas para los debates? Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de preparación? Mira, primero, yo participo de la mayor cantidad de foros posibles, en la medida del tiempo que me da, porque los foros de distintos temas te dan destrezas para tú ir desarrollando cómo concretizar ideas. Uh-huh. Así que yo continuamente, el Senado ayuda en eso, pero cuando fui candidato a la gobernación en el 2012, participé de muchos foros que me fueron dando, como dice, la cancha. Así que en esta ocasión, yo lo que hago es, yo pienso días antes, no es una cosa que me preparo mucho, pero dos días antes, por lo menos, primero, cómo va a ser, cuáles van a ser los temas, cómo yo quiero destacar. Apunten, bacalao, tema. Apunten para que cojan el truco. Nosotros, no les suelten el truco. Sí, el hombre nos la pone difícil, sí, también. La vara alta. Tendrá, espera. Ajá, pero perdona. Pero te entiendo, porque sabes que el problema ahí de cuando uno dice estas cosas es que hay gente tomando nota. Sí, no te creas. No le sueltes todo. No, no va a tirarlo todo. Pero caldo de pollo de Tito Trinidad, ese tipo de cosas. Pero te voy a decir, lo que para mí es más importante es estar consciente de que es un debate donde tú tienes que esperarlo todo, porque tú no controlas las preguntas y tampoco controlas las respuestas de los demás. Así que uno tiene que prepararse para el peor escenario de algún planteamiento, que uno tiene que partir de la peor mala fe de alguien que en el último momento quiera hacer un planteamiento en donde tú tienes que, en el debate del Canal 4, a mí me ocurrió algo que yo sé que yo violenté la regla, pero fue en el intercambio que se estaba dando sobre el tema de perspectiva de género. Y se violentó la regla primero por el moderador, porque se supone que el intercambio era que si alguien te menciona específicamente, la persona tenía 20 segundos para responder y refutar, y luego se continuaba con el debate. Ahí hubo un intercambio de varios turnos y minutos. Y eso me fue provocando a mí la indignación con el contenido de ese intercambio. Y yo intervine de manera intempestuosa porque estaba aguantando, pensando que iban a dar la ronda para no poder opinar, y ahí es que yo intervengo y hago el planteamiento de que yo creo en perspectiva de género, en particularmente el problema de la violencia contra la mujer dentro de ese particular. Pero uno tiene que tener la rapidez mental de que hay unos momentos en donde a veces el instinto va más allá de la racionalidad, que uno va preparado, de que estos son mis 10 puntos de corrupción, estos son mis 30 puntos de tal cosa. Primero te dicen minuto y medio, cómo uno concretiza. Uh-huh. Y me reúno con personas jóvenes que dan buenos consejos. ¿Y todavía sientes presión? Para los debates, siempre, siempre. Pienso que si no la normal sintiera, me preocupa. Sí, si no, no te importa. Y en uno de esos debates, cuando le tocó a Pierluisi hacerte la pregunta, ya tenía... ¿Hay algo de cierto en que tú le hiciste algo como así, sí, tras bastidores? ¿Eso es cierto? Eso fue cierto. ¿Cómo que tras bastidores fue eso? ¿Verdad? Eso que no salió cierto en cámara, no, pero... No sé eso. ¿Qué pasó? Mira, que nos cuente, no, que nos cuente. Adrián no se pone, no, a ver, que nos cuente de Juan del Mar. Yo pensé que de eso nadie se había enterado. Porque nadie me lo comentó, ni siquiera Calixto, que estaba conmigo allí. ¿Qué no pasó me dijo ahí? Nada. Lo que pasó fue que, según fueron preguntándose entre todos, cuando empiezan a presentar a Pierluisi para hacerle la pregunta al licenciado Juan Dalmau, yo me miro a Pierluisi y le hago. Entonces, ¿y qué? ¿Y cuál fue su reacción? No, yo creo que él ni me estaba mirando, le estaba mirando a la moderadora y a la cámara que él quería hablarle para hablarme a mí, pero no me estaba mirando a mí. Él hasta el momento que dice, Juan, explica tal cosa. Ahí es que él, chico, se miró. ¿Cómo le vas a hacer para los fondos? Bueno, pues, qué flojo. Las carreteras, la misma cosa. Sí, chico, me imagino que no te esperaban la pregunta. No, sí, me esperaba esa pregunta. Sí, yo en mi estructura mental te admito
que yo pensé en las preguntas que me podía hacer cada cual, pero siempre partí de la peor mala fe. Así que cuando yo reacciono... Fue honesto, fue genuino. Fui honesto porque había tantas cosas que podía preguntarme. Y me preguntó algo que yo como que... ¿De se verdad fue, esto? Se fue fotutero, sí. Sí, la, mano, la clásica. Mano, bueno, a mí me preguntaron altura, lo mismo. Sí. Me preguntaron lo mismo en un debate esta semana, algo similar. Y yo le dije, bueno, no le voy a contestar lo mismo que dijo Juan Dalmau a Pipo. Pero y contesté otra cosa ahí. Después alguien en Facebook dijo, ¿qué fue? ¿Qué esperaba más? Y yo, esperaba. Así fue. Pero eso es así. Pero la preparación siempre, de nuevo, disciplina. Y sí, el día del debate lo descanso. Lo descanso solamente, no porque esté haciendo nada particular, pero me quedo tranquilo para no llegar abrumado. Pueden apuntar todo lo que quieran, pero hay algo que con lo que se nace. Así que yo no creo que... Pero el PIP la pone difícil. Y otras cosas de que hablamos fuera del aire. Sí, porque y hablamos de Juan ahora, pero es que también la gente que le antecedió se la puso difícil a él. Podemos hablar del pasado bien cercano de María Lourdes, que es un... Sí. Pero si vamos a Rubén y a los... Mira, eso, yo recuerdo, yo participé de debates de Rubén, de María, de Edwin, y a mí no se me olvida el intercambio que tuvo María al momento de hablar sobre el tema de cómo todos hemos tenido personas presas, los independentistas vamos presos por patriotas, sí. Nosotros por corruptos. Eso es una frase lapidaria. Así es. De esas cosas que en el afecto interno, yo digo, contra, si hubiese podido tener esa frase. Pero ahora tú tienes la tuya, igual que la de María, la Junta de Control Fiscal en Basagua. Igual que las de Rubén, con todas sus palabras. Y yo recuerdo lo que Aníbal después usó del alacrán, no sé si lo he dicho en el podcast, pero lo he dicho antes, Rubén que él se lo viró porque Rosselló se lo dijo a él, y él usó y lo viró, y ahora dijo, pues yo soy el alacrán. Pero el alacrán se lo había dicho Rubén en el debate anterior a Rosselló. Que la naturaleza es morder. Que le decía que se te iba a cruzar el... ¿Cómo? Llévame. Era algo de que el alacrán iba encima de yo no sé qué animal. El sapo, que el alacrán le dice, crúzame el río. Y entonces el sapo le dice, es que si te cruzo me vas a picar. Y entonces le dice, pero ¿cómo te voy a picar? Si te pico te mueres y me ahogo contigo. Y entonces le dice, ah, bueno, pues sí, montate. Y cuando están a mitad del río, el alacrán lo pica. Y el sapo le dice, ¿pero por qué me picas? Y le dice, porque está en mi naturaleza, soy un alacrán. Ay, Dios. Bueno, nos vamos moviendo al aspecto familiar y personal de cómo se maneja todo este asunto de la candidatura. Que hacer, así que, además, para que vean, los que estén viendo la pantalla, y si yo no edito esto, que me ven nervioso, es porque esta grabadora chupa esa batería. Se está acabando la cosa. Pero ya yo... Estamos bajo control. La tengo aquí. Lo que pasa es que si la conecto al receptáculo, suena. Se escucha... Así que vamos a darle break. Vamos a ver qué pasa. Pero quieto, que esas son las cosas de producción que pasó. Estamos aquí. Sí, bueno, eso. Bueno, Juan, sabemos que la legislatura, el trabajo que haces desde el Senado toma tiempo. El trabajo político, sobre todo ahora a pocos meses o días de la campaña de las elecciones en noviembre. ¿Cómo haces, cómo balanceas con todo ese trabajo en la legislatura, la campaña política, con el asunto familiar? ¿Cómo lo manejas? Mira, primero, yo he tenido la suerte y el privilegio de tener una familia que me apoya en todas las aventuras en las que yo me he lanzado. Y particularmente conocen mi vocación y mi pasión por lo que es mi función política, el partido al que represento. Y por lo tanto, siempre yo he gozado con ese apoyo. Eso facilita el proceso. En segundo lugar, en esta campaña los nenes están más grandes. Uh-huh. Y por lo tanto, Grisel no necesita tal vez la ayuda el sentirse tan sola con respecto al cuidado de dos niños pequeños. La campaña del 2012 fue en eso mucho más intensa. Aunque Gabriel me acompañaba, Gabriel era muy pequeño y Sofía era una bebé. Así que... Tenía mi edad, yo creo. Sí, exactamente. Así es. Y por lo tanto, sí. ¿Qué tú crees, ahora? Yo estuviera en la gobernación hoy. Sí, y sin pandemia. O sea, que había que visitar todos los pueblos, había que estar en todos los sitios. Se hicieron un millón de foros. Pero también te digo que yo tengo, como particularidad mía, yo si no estoy en asuntos del partido, yo estoy en mi casa. Yo no soy de estar saliendo, no soy de estar, ¿verdad? Así que yo en eso... Y saco siempre el rato, aun cuán intensa puede ser la campaña, para entonces sacar un rato a Sofía. Antes, cuando había cine, pues al cine, o hacer comida aquí, o por lo menos tratar de mantenerme en la casa el rato más que pueda. Nunca, a menos que sea excepcional,
cuando se está acabando el periodo de campaña, me gusta dormir fuera de casa. Por ejemplo, aun cuando yo tenga que visitar pueblos y tengo que volver a distancias largas, no. Ahora en la campaña, como es más corrido, pues ha ocurrido en varias ocasiones, pero trato de siempre dormir aquí para que por lo menos, aunque llegue y esté dormido, yo pueda despedirme de ellos, aunque ellos no se enteran, y por la mañana que me vean aquí. O sea que siempre trato, por lo menos, de algún espacio tenerlo. Pero sí, la familia es a veces... Es difícil. Y sobre todo, fíjate, Grisel maneja muy bien el tema público. No le gusta a ella misma estar, pero maneja todo lo que me han preguntado de las expresiones de la gente. Grisel, eso, ¿verdad? Tu esposa. Sí, mi esposa Grisel. Los comentarios de la gente. Eso es, porque ella lo ve como cosas positivas. Yo tenía, por eso, si ella se aparecía por ahí, yo tenía preguntas para ella y una era esa, que creía, cómo reaccionaba de que cuando veía que su esposo era el sugar daddy ahora. No, te iba a decir esto, te lo voy a contestar yo porque te iba a decir eso. A mí me encanta. Porque es parte de la experiencia familiar. Con Sofía y Gabriel, ahora es distinto por otra razón. Y es la parte más complicada, que es que como son ya jóvenes adultos, Sofía tiene 14 y Gabriel 17, tienen acceso a redes sociales. Y aunque a mí no me atacan de manera tan severa, sí ha habido instancias, particularmente a Gabriel, que le han hecho comentarios. Y ahí sí es que uno dice, contra, tú sabes, hay gente que no tiene escrúpulos y eso, ellos no son... Si no saben separar una cosa, exacto, de la otra. Ellos no son figuras públicas y tú puedes diferir de mí políticamente, pero... Ya, tiene que ser bien difícil tener hijos ya, teenagers y eso, en las redes sociales. Imagino cuando Sofía tenga esa edad. Sí. Todo, porque ella va a haber nacido ya en la era super explotada de las redes, a otro nivel, no como nosotros que... Nuestra generación. Exacto. Digo, yo no, pero Mr. Zuckerberg. Sí, pero son la generación transicional. Va a ocurrir el momento... De que en efecto va a ser algo mucho más inmediato, con mucha menor privacidad, por lo que hemos visto. Ojalá que no sea el caso, pero esa es la parte más dura, es la exposición. Porque a mí no me molesta que salgan públicamente, me acompañan y eso no es... Es cuando ya entran en los temas de cómo voy a atacarte, cómo voy a decirte tal cosa, que tu papá es esto. Hubo uno que le escribió, por darte un ejemplo, que yo no sé qué tú hablas porque tu papá es un traficante de órganos humanos. Y eso fue porque ya había presentado la legislación de solidaridad anatómica. Sí. Entonces, pues Gabriel quería contestarle y decirle mil barbaridades. Y yo, pues no. No puede caer en el truco, claro, la cascarita. Sí, ese es el gancho, porque entonces van a empezar a seguir a esa persona que tiene dos followers porque son bots. Sí. Así que... A nosotros nos pasa, hemos llegado a un nivel ya que podemos... Ya los distinguimos. ¿Cuántos followers tú tienes, caballero? 7. Tú eres un charro, sí. Si tú tienes más Y abriste la cuenta de octubre del 2020. Sí, ahora, si tú tienes 10 veces más que yo y tú quieres guerrear políticamente, pues vamos allá a ver quién va a ganar. O tiene como 30 números al lado. Ajá. De un... Sí, arroba, Gaby, 7, 8, 9, 11, 12. Saludos, fotutos, a diestra y siniestra, particularmente los nuevos. Bueno, llevamos un ratito abusando del Go, ¿eh? Aunque yo quisiera hasta soltar esto y... Mira, déjame hacer un experimento. Voy a hacer esto en vivo. Dale. Pero para adelante. Sí. Voy a hacer este experimento en vivo. A ver, me puedo equivocar, pero vamos a ver. Grisel, a la distancia, una pregunta. ¿Cómo tú te sientes por los comentarios que lees o escuchas de las mujeres sobre mí? De que Juan Dalmau es el sugar daddy ahora en Puerto... Estoy duro. Dice que le encanta. Sí, bien. Por si no se recogió. Y el cariño, tanto cariño, es la mayor ganancia que podemos tener. Sí, no, gracias. Que yo dije, si le preguntas, te va a contestar, le encanta. La pegó. Es bueno saberlo, porque yo decía que cómo es que se han ido tantos carteles, pero a lo mejor no están fuera de la casa, están adentro, guardados los carteles de Patreon. Pero bueno, ¿qué está pasando? Y como Juan Dalmau ha ido. Mira, ¿dónde tú tienes el cartel? No preguntes. Mira, me tiene la campaña entre ella y la gente del partido, etcétera, de repartir los carteles firmados. Grisel me trae la lista de gente para yo firmarle fotografías, así que... Solidaria. Es un esfuerzo conjunto de familia. Se me acaba de ocurrir esta pregunta. Impropia. Zumba. Como... Yes. ¿Alguna vez te he enviado contenido impropio? No de índole sexual que... No, debido. Pero, sí, contenido fuerte. Lo han enviado públicamente. Contenido fuerte. Y en esos casos, la que los lee con mayor molestia es Sofía. Esa era una pregunta también que teníamos, sí, para Sofía, si se daba la vuelta. Sofía, es Sofía, cierto que ella es la más celosa del hogar. Para esos temas que ella nota subidos de tono, dice, pero ¿y qué le pasa? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Sí, sí.
¿A qué le contesto? ¿A qué le digo? Y yo, mira, entonces yo la provoco y le digo, no, pero si eso no es nada malo, eso... Y dice, ¿cómo que no? Y hace, Camina con cuidado. Sí, sí, le corto la cara. Bueno, pues yo tengo una serie de preguntas aquí, y no es para terminar, pero... Dale. Esto le íbamos a proponer, nosotros somos impropios, en los últimos dos programas hemos hecho, nos entrevistamos mutuamente, para no hacerlo una autoentrevista como Carmen Jovet y la otra, ¿sabes? Pues yo entrevisté a Adriana, Adriana me entrevistó a mí, y el juego era que si uno no contestaba, pues tenía que darse un shot. No te vamos a poner en ese predicament. Gracias. Porque primero no tenemos alcohol y estamos en tu casa y sería bien caripelado. Pero no sé cómo le vamos a hacer ante estas preguntas que probablemente no quiera contestar. Sí. Pero te las vamos a hacer. Primero, ¿quién sería mejor legislador o legisladora? ¿Andrés González Berlesía o Adriana Gutiérrez Colón? si tuviera el corte. Eso lo daba. Sí. Esa no es buena. Yo te voy a decir algo. Así es que ustedes hacen que Juan Dalmau no sepa contestar. Así es. Guapa. Pero yo te voy a decir lo siguiente y te lo digo con el corazón en la mano. Yo creo que una ganancia durante este cuatrenio en el proceso de legislativo ha sido el que ustedes dos han integrado como se han integrado a la oficina de Denis, al partido y las cosas que están haciendo. ¿Quién es mejor legislador, mejor legisladora? Yo pongo las manos en el fuego por cualquiera de los dos, que es una manera bonita de no tener que contestar la pregunta, pero lo digo de corazón porque es algo que hablamos internamente ya en otros niveles, del orgullo que sentimos de ver que ya no solo es que estamos lo que somos de la generación de María de Lourdes, Denis, Mía, Piña, el que ustedes estén Adrián, eso es algo bien valioso para nosotros, porque lo que ha dado vida a este movimiento y a este partido es que no muere con una generación, es que esto es cíclico hasta lograr lo que aspiramos todos, y la verdad es que entre ustedes dos, el mejor legislador es Denis. Y ahora, y entre Denis y María de Lourdes de Santiago, había que buscarle un tequila o algo. Sí, anda, pa. Sí. Iba a terminar borracho. Sí. ¿O cómo le cambiamos? Sí. Es que esa no la puedo. Esa está difícil. No, ni yo la puedo contestar. Yo la puedo contestar. Ah, dale, zumba. Sin contestar. Entre Denis y María, María, porque ella me da la impresión que pega más duro. Si contestara yo otra cosa, Denis me perdonaría. Denis, la verdad es que los dos son extraordinarios. Pero sí, yo tuve esta ocasión, la oportunidad de trabajar con Denis. Así que yo, en términos más de trabajo colaborativo con Denis, he tenido, obviamente, una experiencia más cercana. Pero el desempeño de María y particularmente su dedicación con unos temas que nunca antes legisladores del partido habían abrazado con la pasión que ella lo ha hecho, es de otra dimensión. Así que son dos recursos extraordinarios. Otra manera bonita de no contestar la pregunta. Dos preguntas al hilo que Juan Dalmau tuvo que... Qué bueno. Entonces, que no, yo sé que te gusta el boxeo, no solo porque, ¿verdad?, le metes ahí, pero tengo entendido que también te gusta verlo y eso. Sí. ¿Tito Trinidad o Wilfredo Gómez? ¡Boom! Eso es una buena pregunta. Yo te tengo que decir que Tito, porque esa es la generación que yo pude verlo desarrollar. Esa es la pregunta, esa es la contestación. Tito. Ese hombre no falla. Tito. Pero si le preguntaras a mi hermano Carlos, por ejemplo, que es de otra generación y vio a Wilfredo pelear. ¿Le estás diciendo viejo? ¿De otra generación? ¿Cuál más viejo? ¿Le estás diciendo viejo a tu hermano? Yo perdí la cuenta. Mucho experto. Pero tú, esa generación, por ejemplo, Roberto Iván Aponte, que lo que me lleva a mí son 2 o 3 años, es pro Wilfredo porque vivió más esa parte. Yo fue un poco años más tarde que entonces sigo el boxeo y entonces con Tito. Mucho experto diría, digo, puede haber diferencia, ¿verdad? Tito, una cosa es el cariño, eso puede ser otra cosa. Otra cosa es, Andrés, ¿qué tú me estás preguntando de verdad? Mucha gente pone a Gómez, muchos expertos ponen a Gómez quizá porque, bueno, yo he escuchado decir, tenía la pegada de Tito, sí, pero tenía también... Sí. Estilo y demás, pero yo por ejemplo no tuve el privilegio, la oportunidad de ver a Gómez como de tampoco. Y en términos de cariño del pueblo, Tito quizás es un atleta quizás sin paralelos. Sí. O sea, Clemente, ¿verdad? Es otra cosa, pero estoy hablando de puro cariño visceral. Sí, claro, sí. También recuerda que lo malo de estas comparaciones es que Gómez vivió una época donde no había tanta accesibilidad a que la gente viera peleas de boxeo, que se convirtiera como una cosa más general de celebración, identidad del país.
pero Gómez llenaba aquí coliseos y fueron guerras con boxeadores de primer orden. Pero te tengo que ser honesto, al que seguí más de cerca en su carrera fue a Tito. Tito, bueno, estamos cerrando porque ya el... Vamos a cerrar. Sí, ¿qué falta? Se te fue el micrófono. Ajá. ¿Me escucha? Te escucho. Estoy aquí batallando con... Bueno, después de estos largos años, pero sobre todo estos meses intensos antes de las elecciones, ¿cuál es tu plan para el 4 de noviembre del 2020? ¿Qué celebrar, vas a hacer ese día? Celebrar. No importa el resultado, a mí ese día me gustaría desconectarme con mi familia para tener como un periodo de... descompensación, de cómo se llama, de dice, él dice, más vale que esa sea tu contestación. Pero está haciendo así. Pero sé que si eso tratamos de hacerlo en la casa, no va a ser posible. Porque va a haber todavía el elemento de entrada y salida de gente y todo. Así que si tú me preguntas cuál sería mi escenario idílico, sería poder ir a una playa tranquilo, alejado ya de todo el bullicio, donde no haya mucha gente, para poder dedicarme exclusivamente a Grisel y los nenes. Porque si es cualquier otro lugar, pues se acercan a uno. Y eso a mí no me molesta, nunca me ha molestado. Pero hay momentos en donde tú sabes que hoy, para mí, para mi familia, este es el paréntesis que quiero hacer. Ese me gustaría hacerlo el 4 de noviembre. Pasa lo que pasa. Y después, a conformar el gabinete. Y entonces, después vienen exactamente pedir los documentos de rendición para cuando los otros se rindan, todo ese tipo de cosas. Así será. Entregar el llave. Sí, mano, nosotros... yo me quedaría aquí un rato hablando con Juan de un montón de cosas. Pero estamos súper, súper orgullosos de la campaña que ha hecho. Y a mí no es la campaña. El hecho de que la gente esté viendo lo que tú eres y lo que es el partido es lo que a mí me enorgullece. Que por la razón que sea, que usted lo está viendo desde una óptica particular que percibe como distinta, que en efecto puede ser distinta. Mejor, santo y bueno, por las razones que sea, que esté llegando a más gente. Me siento súper orgulloso. Yo espero que uno tiene que ¿verdad? Si uno establece los criterios que uno piensa son, ¿verdad?, una buena campaña, o una, yo creo que de antemano tú los has cumplido o has excedido, ¿verdad?, por lo menos la expectativa de muchos de nosotros, y estamos súper orgullosos, con muchas expectativas de lo que vaya a pasar en las próximas elecciones. Y como tú dices, Juan Dalmau es un gran candidato, y pero como él mismo dice, es parte de una estructura y de un movimiento y de un modo de ver a Puerto Rico que va más allá de su figura, que es excelente. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que lo acompaña y que trabaja junto a él. Y nosotros nos sentimos súper orgullosos de la labor que estás haciendo en representación de todos nosotros. Sí. Así que para adelante, mano. Que has hecho. Definitivo. Y que le están metiendo así. Sí, gracias. Y porque eres un modelo también para nosotros como candidatos ahora novatos, pero para el resto de los candidatos, de no importa de qué partido, de qué movimiento, ¿verdad?, que te vean como un modelo a seguir. Y estamos, me suscribo a las palabras de Andrés, súper orgulloso del trabajo que has hecho y esperando los buenos resultados que sabemos que vamos a obtener en las próximas elecciones y en el futuro, porque esto no se acaba el 3 de noviembre. Así que continuamos siempre y gracias por que meta la pata un poquito para que uno sienta menos presión. Coño, pues si me has metido la pata, no meter la pata. Está fácil. Un poquito, lo suficiente. No como para que te... No, gracias a ustedes de nuevo y afecto, apoyo y cariño es mutuo, y yo sé que vamos a hacer muchas cosas extraordinarias, no solamente, como dice Adriana, para las elecciones. Este compromiso nuestro va más allá, y vamos a celebrar, yo no tengo duda, pero nos quedará mucho más por hacer. Siempre. Así que gracias. Bueno, Corillo, hasta la próxima. Ahí lo tienen, por tercera ocasión, una vez al año no hace daño. Lo tuvimos en el 2017, no lo tuvimos en el 2018, lo tuvimos en el 2019 para noviembre, octubre también, y casi un año después. Así que no abusamos tampoco de su tiempo. Tenemos aquí con nosotros a Juan Dalmau. Y quédense mordidos en los demás podcasts, los demás programas, no importa dónde se están viendo. Ustedes no entrevistaron a Juan Dalmau en su casa, en su sala. Así que pueden ver Radio Independencia para ver cómo sucede eso. Hasta la próxima. Gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Juan por estar con nosotros. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.